Bueno, son cuatro años que he estado aquí en el club, en el que he estado de maravilla. He tenido gente rodeada de puta madre y la verdad es que, que me voy muy contento también de, de aclarar las cosas aquí. De que todo ya ha salido bien, de que gracias a la, la directiva y, y a toda la gente del club ha salido todo eh, bien. Y sí, es verdad que me voy a un proyecto nuevo, una etapa nueva para mí, que me voy de casa, que me voy de, de aquí de, de Jerez también. Y nada, bastante ilusionado con el nuevo, nuevo proyecto. Me quedo muchísimo momento. Aquí he tenido un, un debut en la Copa del Rey, he debutado en Segunda Ref. También el año pasado viví un ascenso en, plena, en pleno campo de, a Segunda Ref. La verdad que me llevo un montón de momentos que para el club han sido súper importantes y que para mí también lo han sido. Hombre, estar rodeado de muchísimas personas aquí del club que son una maravilla. He tenido un pedazo de utillero como, como ha sido José Granado. Que para mí ha sido como un padre aquí desde que llegué en 16 años. Y, y la verdad, que también muchísima gente que me pongo a, a decir, eh, hay muchísimas personas que le tengo muchísimo cariño, tanto entrenadores como José, como José, como a Francis, como a utileros también como el Bomba, delegados como Pepe, gente que, que me llevo de maravilla, que siempre tendré el bonito recuerdo de estar aquí y, y que siempre lo llevaré en mi corazón. Y en estos cuatro años ha sido una maravilla. Proyecto de Cantera, principalmente está ahí un entrenador que es magnífico, que me llevo muchísimas experiencias con él, que siempre me ha ayudado en los momentos difíciles y en los momentos buenos me ha apoyado. Y de tantos jugadores que me llevo del filial que han sido una maravilla conmigo, que se han portado genial, tanto Mojos Alvarado, el capitán que ha estado también conmigo a, siempre a hierro y la verdad que, que muy, muy contento. Un mensaje sobre todo a la afición, que, que llegué aquí con 16 años, que debuté. Eh, con, con 16 años aquí en, en Chapín, en tercera división. Eh, Darles las gracias por todo el cariño que siempre he recibido. Que jugar para mí en Chapín ha sido un privilegio y siempre ha sido mi, mi objetivo aquí en el, en el Jerez: llegar al primer equipo, debutar en Chapín, jugar los máximos minutos posibles. Y bueno, al final no he conseguido meter un gol en, en Chapín, pero he estado cerca. Pero, pero bueno, decirles que. ...que los tengo siempre en el corazón... ...y que Jerez para mí es magnífico". Bueno pues poco tendría yo que decir aquí realmente... ...porque eh, el Jerez no, no me canso de decirlo... ...es como una familia... ...y como a un buen padre le duele... Eh, ...que su hijo se vaya para triunfar a otra ciudad... ...es el momento de crecer y el momento eh, para Pepe... ...de tener que alejarse de nosotros... ...nos da muchísima pena... ...pero al mismo tiempo una alegría tremenda... ...el que pueda triunfar en su nuevo equipo". Le damos las gracias por todo el tiempo que ha estado con nosotros acompañándole y sus palabras eh, emocionantes y, y sinceras lo dicen todo de él. Muchas gracias. Eh, desde el, la dirección deportiva del club y desde lo que hacía un poco la cantera, desearle muchísima suerte a Pepe Sainz... Ha sido uno de los canteranos por referencia en los últimos años. Eh, lleva cuatro temporadas con nosotros, dos años en el Unilá, un año en Liga Nacional. Dos años en Liga Nacional, perdón, y dos años en el, en el RB. Como él bien dice, debutó en el, en el primer equipo. Para nosotros eso nos llenaba de orgullo con un canterano que viene desde abajo, que lo firmáramos de, desde fuera de la localidad, a del, través del Puerto Santa María. Bueno, Se instalará también el club, que sintiera tanto los colores y el escudo. Bueno, como él bien dice, una oportunidad para él. Hemos llegado a un acuerdo de traspaso con el, con el Club Deportivo de Tenerife a través de su representante Javi Casares, nosotros queríamos que continuase en el, en el primer equipo, le hicimos la propuesta de renovación, pero bueno, son circunstancias que pasan, hemos llegado a un acuerdo de, de traspaso y aparte de bueno, desearle muchísima suerte y que eres y empezar a, ir a tu casa.